cursos de inglés y portugués desde Mecena House. Bienvenida, Rosana, al House en un nuevo año, lleno de proyectos, lleno de actividades en el House, como siempre, inglés y portugués. Vamos a preparar alumnos para exámenes internacionales. En portugués tenemos para jóvenes y adultos también. Las clases empiezan la semana que viene, así que a pasar por el House a inscribirse pronto. ¿Cómo es el tema de los niveles de inglés y de portugués? Los niveles de inglés, bueno, pueden ser inscribirse desde niñitos a 5 años de edad a 99 años, dependiendo de la edad, el ciclo en el que se inscriben, niños, adolescentes o adultos. El certificado de capacitación oficial inicia en realidad cuando inician el secundario los alumnos. O sea que adolescentes y adultos son quienes reciben el título de capacitados en lengua inglesa. Lo mismo en portugués, salvo que menos años. En portugués la capacitación se logra en 3 años, Rosana. ¿Inscripciones todavía abiertas? Inscripciones todavía abiertas. Las docentes ya están listas, están esperando iniciar la semana que viene. Las otras novedades que tenemos con respecto a inicios son música y teatro en inglés. Este año tenemos teatro en inglés para 2 edades, niñitos entre 5 y 7 años y luego los mayores de 11 años en adelante, con toda la diversión, con todo el inglés, con toda la fantasía como el año pasado. Música tiene inicio, teclado, canto y guitarra el 10 de marzo, así que estamos a tiempo para todas las actividades. ¿Por qué venir al House? ¿Por qué venir al House? Yo te voy a contar, porque aparte de tener un staff de docentes seleccionado finamente y muchos de ellos ya con años de antigüedad en Mecenas, sabiendo exactamente qué hacer, han sido capacitados, así como los docentes de Colegio Mecenas, en lo que es la utilización de estrategias cerebrocompatibles. Vos ya nos habrás escuchado decir anteriormente, enseñarle a los alumnos cómo aprende el cerebro, de modo de no solamente motivarlos, sino también facilitar ese proceso. ¿Qué son estrategias cerebrocompatibles? Por ejemplo, un ambiente libre de amenazas, utilizar el canal de aprendizaje que más le facilita a ese alumno, si es el canal visual, si es el auditivo. Diferentes tipos de inteligencias, es decir, los docentes trabajan con variadas estrategias que apuntan al canal receptivo de ese alumno.